Salvo algunas variaciones, ese se llama el ausente, mis queridos amigos. Prácticamente es la velocidad real. A mí me gustaría tocarlo así, de esta manera. Lo aprendí para ustedes y espero les guste. El ausente. Ok, vámonos con esa parte. Parte por parte. De manera lenta, como siempre. Seguí un poco más al negro Marcelino, que parece que es Eleodoro Copado, ahí el estilo que estuvo con él en aquellos años. Bueno. Primero vamos a sacar esa parte. Sol, la, si, do. Mi, sol, mi, do, la, do. Si, re, si. Ok, va. Sol, la, si, do. Sol, mi, do, la, sol, ok. La siguiente frase. Parece que queda hacia el arco hacia abajo. Entonces vamos otra vez desde el principio para checar eso del arco. Parece que sí, queda hacia abajo, entonces va, ya tenemos la primera parte. La siguiente. Sería si, re, si, sol, fa, mi, re. Si, re, si, sol, fa, mi, re. Fa, la, re. La, do, la, do, si, la, si, sol. Ok, va de nuevo. Desde el principio, completa. Pequeña variación, pero casi siempre se parecen mucho las entradas. Ok, para hacer una variación, empieza igual. Do, si, la, sol, si, re, sol. Ok, esa sería la variación. Esa parte. Do, si, la, sol, si, re, sol. Mi, sol, fa, re, fa, la, fa, re, fa, la, sol, si. Ok, hasta ahí vamos bien. Última vez. Seguiría esta frase. Bueno, ahí va poco a poquito. Empezamos. Sol, 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 mi, do, mi, sol, mi. Va de nuevo por ahí porque se me dificulta hablar y tocar otra vez. Sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, la, re, si, sol, si, re, si, fa, la, re, la, fa, ra, re.
de nuevo. Sería así. Parece que sí, más o menos es como la expliqué. Entonces espero que la haya seguido. Y ya nada más media vuelta. Es una variación, digamos, haciendo notas dobles o frases dobles. Sería. Entonces esa es más o menos como la tocaría antes de entrar al primer verso. La voy a tocar toda otra vez de nuevo hasta aquí y después vamos a enseñar una pequeña variación para después del primer verso, así que ustedes, si les gusta hacer variaciones, bueno, ahí va. Yo así la dejaría antes de entrar a la al primer canto y después prácticamente sería lo mismo, salvo que les voy a enseñar una pequeña variación. Ahí subiría, así que en vez de hacer eso, lo cambian por esto. Bueno, ahí está más o menos, quedó. Hacerlo con el tercer dedo. Hacer un sí, pero con el tercer dedo sería en segunda posición. Es como yo me acomodo mejor, ¿eh? Si, sol. Tercero y primer dedo. Si, sol. Sería si, sol. Esas notas, pero en primera, segunda posición, perdón. Cambio. Sol, fa, sol, mi. Entonces sería si, sol, mi, sol, si, sol, mi, sol, si, sol, mi, fa, sol, re, si, re, sol, si, re, sol, re, sol, re, la, fa, re, la, fa, re, fa, la, fa, fa. Creo que termina. Entonces, la, fa, la, la, fa, re, fa, la, fa, re, fa, la, fa, re, fa, la, sol, fa, la, sol, la, sol, fa, sol, sol, fa, sol. Parece que son dos vueltas nada más. Bueno, entonces sería básicamente esto. Una, dos. Entonces las demás son tres. Uno, dos, tres. Uno, dos,
tres, una. Cuéntenlas porque se me va el avión a mí. Ahí va, última vez. No. Dos, tres, uno. Tres, una. Dos. ¿Sí? Entonces sería... Y acostumbramos a salir. Y eso sería prácticamente todo el ausente. Espero que les haya gustado, mis queridos amigos, y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto. La Huasteca es una hermosa región, lo sé, y su música también lo es. Aunque yo nací en Michoacán, puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón. Recuerda que lo más importante no es competir, hay muchos que saben más o menos que tú, sino compartir lo que sabemos. No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine, eso me ayuda bastante, y suscribirte a mi canal también, si aún no lo has hecho. Si deseas apoyarme con alguna donación, puedes también hacerlo a través de mi cuenta de PayPal, que está en la descripción. De antemano te lo agradezco muchísimo.